Hola chicas, muy buen martes a todas. Y bueno, pues hoy tendremos un gran programa, ¿sí? Pero antes quiero invitarlas a que pasen por nuestro Facebook, Show Manual, y le den me gusta, porque ahí tenemos muchas promociones para ustedes. Si quieren tomar esas promociones, pues entonces necesitan ir y dar me gusta, ¿sí? Bien, el día de hoy voy a estar yo en la sección de Brushwalk. También va a estar la maestra Claudia en nuestra sección de Beauty y va a estar la maestra Corina en nuestra sección de Biscuit. Así es que pues vamos a ver todas las cosas que nos tienen para hoy. Hola chicas, buenas tardes, mi nombre es Adriana Vilches y bueno, pues el día de hoy voy a estar con la sección de Brushwalk y esta semana estoy enseñando unos separadores de libro. Vean este, el día de hoy vamos a hacer unas mini rositas y estamos utilizando nuestro pincel cuadrado. Pero bien, estamos trabajando sobre foamy porque es un material pues que todo el mundo puede tener. Vamos a cortar el día de hoy nuestro separador de libro. Sí, ustedes si tienen un resto por ahí de foamy que quieran utilizar, bueno, pues esta es una muy buena opción para trabajarlo. Bien, vamos a quitar nuestra plancha que no necesitamos y le voy a dar unos cortecitos. Ahora solo voy a cortar las puntitas para darle otro efecto a nuestro separador de libro. Bien, ya que lo tengo ya listo, le vamos a dar la textura del borde porque, bueno, pues así plano se va a ver como muy sencillito. Entonces, para esto vamos a necesitar una fuente de calor. Yo aquí por aquí la tengo abajo, es una planchita que perfectamente ustedes pueden tener en casa o puede ser una planchita redondita o una plancha de ropa. Bien, entonces yo aquí tengo una esteca que son las que uso para la pasta, pero ahora las voy a usar para hacer textura. Esta esteca tiene unos pues como puntitos y yo voy a empezar a rasgar hacia afuera mi foamy. Creo que se enfrió un poquito, lo voy a volver a poner al calor, ya está listo. Y entonces ahora sí, empiezo y voy trabajando mi borde de nuestro separador de libros. Aquí yo estoy volviendo a la fuente de calor y entonces ya está calientito y regresamos y voy haciendo la marca. Sí, este es pues un diferente textura para que ustedes no repitan siempre lo mismo. Hay muchas posibilidades si tienen más herramientas, cualquiera de las herramientas les sirve para hacer una buena textura. Entonces, pues ustedes tienen que ir probando qué es lo que ustedes quieren hacer y cómo lo quieren dejar terminado. Y bueno, pues el foamy es un material muy bonito y muy bueno. Además, es muy económico para la gente que quiere hacer cosas para producir. Entonces, pues ustedes lo único que tienen que hacer es ir probando sus herramientas y viendo qué efecto les puede dar. Y aquí yo estoy trabajando y dando toda la textura al borde del separador de libros. Aquí voy y voy a volver a la fuente de calor. Lo que estamos calentando nuestro foamy, bueno, pues ya saben que nos pueden ver aquí todos los días de 4:30 a 5:30 en showmanual.net. Suscríbanse a nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook, ahí salen todas las promociones que tenemos del programa todas las semanas. ¿Sí? Y recomiéndonos y denle like a la página, chicas. ¿Sí? Yo continúo haciendo el borde, me voy a hacer un bordecito más anchito, entonces tengo que calentar un poquito más mi foamy para que nos dé toda la textura. Aquí estamos, ya casi estamos por terminar, ¿sí? Nuestro bordecito. Aquí ustedes van haciendo la textura y bueno, pues miren, ya se ve totalmente diferente. Vamos a quitar este pedacito y vean cómo se ve la textura en el borde. Sí, pues es importante que sus trabajos no sean planos, sino que tengan textura y bueno, pues que sean diferentes. Ya que tenemos esto listo, recuerden que vamos a hacer un agujerito. También podemos calentar un poquito el foamy para que nos cueste menos trabajo hacer el agujerito. Aquí yo voy a meter mi herramienta y bueno, pues aquí ya tenemos el agujerito listo para que cuando queramos poner nuestro listoncito pues esté más que listo para trabajarse.
Bien, entonces ya que tenemos esto, vamos a ir a la lista de materiales para que enseguida vengamos y hagamos las rositas que tenemos aquí para ustedes. Bien, chicas, ¿ya vieron los materiales? Bueno, pues aquí yo tengo mi paleta. Ustedes saben que yo hago una paleta desechable con un platito desechable, una telita para la humedad de la pintura que no se nos seque mientras nosotros estamos trabajando, y les voy a enseñar cómo cargar. Bien, ya tengo un pincel cuadrado chico, número 5, y voy a hacer una doble carga. Voy a poner pintura rosa y pintura blanca en la mitad del pincel. Y entonces voy cargando perfecto. Ya que tengo cargadito mi pincel, voy a retirar mi paleta y voy a empezar. El color más oscuro lo voy a dejar en la parte de adentro de la rosita y voy a hacer un tracito aquí a la mitad. Regreso a mi carga, voy al blanco y voy al rosa de nuevo y cierro el trazo que ya tenía listo. Entonces aquí tengo el primer botón. Voy a mover un poquito mi separador y voy a regresar a la carga en rosa y en blanco. Y de nuevo voy a dejar el color blanco hacia afuera y voy a hacer otro tracito. Voy al trazo, regreso a mi carga. Y es muy importante que cada vez que nosotros hacemos un trazo, regresar a la carga, porque si no se ve sin pintura el trazo. Y voy a cerrar mi tracito, aquí está. Sí, voy a regresar, voy a hacer 3 florecitas por ramito y entonces de nuevo voy al blanco y al rosado y aquí en medio voy a hacer mi primer trazo. Regreso a la pintura, es muy importante esto, aunque se oiga repetitivo, pero es muy importante que ustedes sigan cargando su pincel cada vez que van a trabajar para que todo lo que pintemos se vea con muy buena carga. Bien, aquí ya tenemos 3 botoncitos. Lo que voy a hacer es, voy a limpiar mi pincel en agua, voy a dejarlo sin nada de humedad y voy a hacer otros 3 botoncitos, pero voy a cambiar el color. Ahora voy a poner un amarillo y vamos a regresar al blanco, ¿sí? Para que se vean unos botoncitos de diferente color. Ya que los tengo listos, voy a poner mis botones en la otra parte de nuestro separador de libros y voy de nuevo. Dejo la carga blanca adelante, regreso a la carga de mi paleta, ¿sí? Para que esto pues se vea muy bien, y voy a cerrar el botón. Entonces aquí cierro mi botoncito. Voy a poner un poquito más de pintura para hacer el siguiente. Aquí voy a hacer otro más, un poquito más chiquito. Hago mi primer trazo, regreso a la carga. Esto es bien importante. Si ustedes quieren hacerlo, pues solo practíquenlo un poquito. Sí se necesita tal vez un poquito más de práctica, pero si ustedes lo empiezan a practicar, créanme que lo van a poder hacer perfecto. Sí, entonces regreso a mi paleta, regreso a los colores y voy a hacer mi último botoncito. Aquí voy con el primer trazo, regreso a la paleta para que los colores estén muy firmes a la hora de yo cerrar mi botoncito. Vamos a cargar un poquito más porque el blanco no cargó y retocamos. Muy bien, aquí yo ya tengo mis 3 botoncitos de rosa que son con los que voy a trabajar. Limpio mi pincel y ahora voy a irme con mi pincel redondo porque vamos a hacer trazos, ¿sí? Para cerrar los botones. Limpio mi pincel y voy con la pintura verde. Y vamos a poner un poquito de amarillo. Vamos a mezclar un poquito las 2 pinturas para que a la hora que nosotros pongamos el tono verde no salte y no nos diga que no corresponde al color.
Entonces, esto es para las flores amarillas porque yo estoy poniendo color verde con el color amarillo. Ahorita van a ver cómo vamos a poner los tallos de las que fueron en rosita. Les vamos a cargar el pincel y vamos a empezar a hacer unos tallos. Ponemos amarillo y blanco para darle luz al tallo y dejarlo muy bonito. Aquí voy con el primero, voy a hacer el segundo, pongo un poquito de blanco y regreso con el otro tallo y voy al tercero y pongo un poquito más de verde y voy a mi tercer tallo. Sí, aquí tengo los primeros tres tallos. Después, para que se vayan secando las flores amarillitas, voy a limpiar mi pincel y ahora voy con el verde, pero voy a poner un poquito del rosa, porque si yo pongo del mismo tono del amarillo, eso no me corresponde a la flor. Normalmente las florecitas naturales, del tono de la flor se va el tono hacia el tallo y hacia las hojas. Entonces, siempre cuando nosotros tenemos una florecita de diferentes tonos en el jardín, pues las hojas y los tallos son de diferente color. ¿Por qué? Porque el colorcito de la flor se viene a las hojitas. Entonces, yo estoy mezclando mi colorcito rosa con un poquito de verde para que no nos salte el tono de verde que vamos a utilizar. Y aquí yo voy a pintar mi primer tallo. Me voy otra vez, pongo un poquito de blanco para dar luz y regreso a mi otro tallecito y regreso al verde con rosita y blanco y pongo el siguiente tallo que va a quedar aquí. Voy al verde y voy pintando. Esto es importante porque, bueno, aquí le damos la lucecita con el blanco. Yo estoy tratando de hacerlo lo más delgado posible, no apoyar mucho el pincel para que nos queden los tallos delgaditos. Bien, ya que yo tengo esto, vamos a hacer unas hojitas para que se sigan secando un poquito más las florecitas. Entonces, con el mismo tono de verde con rosa que tenemos para las primeras florecitas, yo voy a hacer una hojita. Yo voy a posicionar mi pincel y voy a hacer un trazo de hoja para que lo vean. Voy a poner un poquito de blanco para que se vea la lucecita de la hoja. Vean cómo va quedando. Voy a doblar un poquito, regreso al tono y aquí voy y hago otra hojita. Si ustedes ven esto, nuestro pincel tiene que bailar para que nos pueda dar el movimiento de la hoja. Regreso al blanco, verde con un poquito de rosa y vamos a hacer otra hojita en esta parte. ¿Sí? Aquí ya tenemos unas hojitas, ahorita vamos a poner unas hojitas en el siguiente buquete de flores. Voy a mover un poquito, voy a limpiar mi pincel, ¿sí? Porque yo necesito el otro tono de verde para mis hojitas amarillas. Entonces voy al otro tono de verde con amarillo y pongo un poquito de luz y entonces aquí yo hago mi primera hoja. Regreso, vuelvo a poner, voy a voltear un poquito mi separador para poder trabajar perfecto y entonces aquí voy y hago mi tracito de hoja. Vean qué fácil y qué rápido puede uno trabajar los trazos de hoja para que se vayan viendo excelentes. Aquí, bueno, pues ya tengo algunas hojitas que estamos trabajando y realizando para solo terminar con lo que va a cubrir la hojita. Voy a descargar mi pincel, lo voy a limpiar. Ya lo saben, chicas, toda nuestra escenografía es de Casa Calavera para que ustedes puedan ir ahí a las exposiciones que ellos tienen todas las semanas. ¿Sí? Y también que no se olviden de ver en el Facebook la página de Zona Creativa. Las esperamos, vamos a tener una expo muy creativa. Van a poder hacer talleres y van a poder visitar a todas las maestras de Show Manual. Así es que las esperamos. Bien. Con nuestro pincel redondo, para terminar, vamos a ir con la pintura verde y la amarilla, si va a ser para las florecitas amarillas, y un poquitito de blanco, como hemos estado haciendo las hojas, y vamos a hacer un bordecito para las florecitas, para que no se queden sin sus hojitas. ¿Sí? Aquí voy, regreso y voy terminando, voy haciendo lo que van a ser las hojitas que cubren la florcita. Aquí.
y va, regresamos y aquí volvemos a la siguiente para que las florecitas queden bien cubiertitas con sus hojitas. Ok, y ahora vamos a hacer las hojitas de la próxima flor, que es con el otro tono de verde. Siempre hay que limpiar su pincel para que no se contaminen los colores. Entonces voy con el verde y el rosado, que nos da otro tono de verde y un poquito de blanco. Y entonces aquí yo voy a poner una hojita, aquí ponemos otra. Sí, son las hojitas que cubren las rositas de alrededor de las hojitas, de las florecitas. Así es que ustedes vayan practicando estos trazos, vayan soltando su manita para que nosotros la próxima vez podamos ir trabajando juntas toda la técnica, ¿sí? Pues yo creo que con esto es suficiente. Voy a mostrarles el producto terminado. Vamos a esperar un poquito que se seque. Vamos a ponerle su listoncito a nuestro separador para que ustedes vean cómo queda el producto terminado. Vamos a ponerle nuestro listoncito. Vamos a dejar aquí en el hoyito. Vamos a abrirlo un poquito más porque está muy cerradito. Pero igual, les comento, no dejen de vernos todos los días de 4:30 a 5:30 en nuestra página showmanual.net. Ahí ustedes van a poder ver todos los programas que hemos hecho nosotros aquí, de todas las maestras, todas las técnicas, ¿sí? Para que ustedes vayan checando qué estamos haciendo. Si ustedes tienen alguna sugerencia que quieran ver aquí en el programa, pues con muchísimo gusto vayan al chat en nuestra página y ahí ustedes van a poder checar perfectamente todos los programas y ver cuántas cosas hemos hecho. Sí, hay muchas cosas buenas, muchas cosas novedosas que las maestras les traen aquí todos los días para que ustedes aprendan. Así es que bueno, ya estamos terminando. Estoy terminando de poner el listoncito que no quiere y que está un poco reacio. A ver, vamos a ver, ya está listo el listoncito. Estamos sacándolo del otro lado, ¿sí? Para que ustedes puedan ver su separador de libros terminadito. Así es que chicas, ya lo saben, las esperamos todos los días en showmanual.net y a mí me pueden ver mis cursos y todo lo que nosotros hacemos en adrianavilches.com. Ahí tengo todos los materiales y los talleres que damos todas las semanas. Muy bien, pues aquí ya está terminadito nuestro separador de libros con dos tonos. Yo la muestrita la hice con un solo tono, pero ustedes pueden irle poniendo colores, irle poniendo más hojitas, más tallitos o más florecitas, ¿sí? Así es que pues nos vemos el próximo programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda a su amiga Claudia Solano. Bienvenidos a este su programa Show Manual. El día de hoy voy a compartirles un tutorial de cómo hacer una uña ovalada con un tip. Les explico qué es un tip para todas aquellas personitas que de repente acaban de iniciarse en este mundo de las uñas. Un tip es una base artificial la cual nos va a servir para darle lo que es largo y extensión a nuestra uña natural. Muy bien. Aquí lo primero que vamos a hacer es la preparación y la asepsia previa de nuestra manita. Vamos a usar un producto antiséptico, el cual, bueno, debe estar siempre como norma de trabajo para todas las que aplicamos uñas. Vamos a comenzar por lo que viene siendo despegar lo que es el área de cutícula de nuestra uña. Esto porque, bueno, si nosotros dejamos esa piel adherida a nuestra uña natural, a nuestra placa, es muy posible que el producto que ustedes apliquen lo apliquen sobre la pielecita, lo cual va a producir que se les desprenda, que tengan ustedes una mala aplicación. Entonces, para evitar eso, vamos a empujar perfectamente esta zona y vamos a remover la cutícula de esta manera. Muy bien. Ya que llevamos a cabo ese trabajito, a continuación vamos a deshidratar la uña. Deshidratar la uña significa remover el nivel de grasa para que al momento de que nosotros aplicamos el producto pegue, selle en lo que es nuestra placa de uña.
Esto lo vamos a hacer con una lima 150. Lo vamos a hacer de una forma muy suave. Es únicamente para quitar ese brillito que emana nuestra uña natural. Esa grasita, si nosotros de repente no la quitamos porque, bueno, la clienta nos dice, ¿sabes qué? Me duele la uña, la traigo delgada, no me la limes. Esto puede generar que su trabajo se vea deficiente, ya que si ustedes no deshidratan la uña, lo más seguro es que el producto va a levantar. Entonces el cliente obviamente no le va a echar la culpa que ustedes no deshidrataron la uña, sino a ustedes, van a decir, ustedes no hicieron bien el trabajo y pues por la culpa de la técnica, mira, no vayas a ponerte uñas con ella porque me duró muy poquito. Esto fue porque realmente no hubo una deshidratación. Entonces ustedes tienen que estar bien al pendiente de que este procedimiento se lleve a cabo. Muy bien. No se trata de adelgazar ni desgastar la placa de la uña, es únicamente para remover lo que es la grasita de la superficie. Muy bien, vamos a colocar un tip a la medida de la uña de la clienta. En este caso yo voy a seleccionar una uña que abarque perfectamente de extremo a extremo, en este caso ustedes pueden checar, sin hacer ningún tipo de presión, esa le queda perfecta. Lo primero que vamos a hacer es alinear un poquito los laterales en esta forma y en esta forma. Esto es porque cuando nosotros adherimos el tip, al momento que hacemos la presión, si ustedes no quitan esos piquitos, se entierran en esta parte de aquí y esto puede resultar muy doloroso e incómodo para su clienta. Entonces, previamente adaptamos lo que es el tip. Bien. A continuación voy a hacer la colocación con ayuda de una resina. Vamos a colocar la resina en la parte del borde marcado de nuestro tips. Todos los tips traen un bordito marcado. Entonces ahí vamos a colocar la resina. Voy a quitar el exceso de pegamento y la colocación la haré mi mano de frente, mi dedito derechito, y vamos a apoyarnos y vamos a hacerlo de esta forma. Lo que viene siendo de cutícula hacia punta. Esto porque va a evitar que genere burbujas al momento de pegar. Una burbuja puede ser un tanto peligroso en una uña, ya que una burbuja es un espacio de aire vacío, el cual genera humedad en la uña y puede provocarnos un hongo. Entonces vamos a tener mucho cuidado al momento de pegar nuestros tips. Listo. Vamos a auxiliarnos, este se los presento, se llama Corta Tips. Y bueno, como la palabra lo dice, es para cortar el tip. Aquí ella ya trae algunas uñas colocadas, las cuales hicimos en programas anteriores, lo cual les invito a que ustedes lo puedan ver. Vamos a tomar la medida que nosotros estuvimos trabajando con la ayuda de una forma de escultura. Ella tiene un tamaño 6, entonces lo que voy a hacer es colocar mi plantillita y cortar exactamente al tamaño 6. Perfecto. Checamos que el tamaño sea el adecuado, me faltó un poquito. Y listo, ahí la tenemos. Bien. A continuación lo que vamos a hacer es darle forma exactamente igual que esta. Aclarándoles que bueno, estas uñas anteriores las hicimos con otra técnica que se llama escultural. Si ustedes quieren saber cómo las hicimos, pues tienen que ahora sí que ingresar a nuestra página www.showmanual.net, donde podrán encontrar cada uno de nuestros tutoriales en caso de que ustedes no lo hayan visto. Bien. Vamos a... con nuestro dedo a jalar un poquito hacia adentro lo que es la yema del dedo, esto para evitar que haya un roce con la lima y podamos nosotros causar una lesión. Vamos a hacerlo en esta forma rápidamente. Esto es para ovalar nuestra uña. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Ustedes pueden optar por la técnica que a ustedes más les agrade, ya sea usando un tip o en forma de escultura para poder hacer uñas ovaladas. Bien, una vez que tenemos ya nuestros dos ángulos limados, aquí únicamente voy a colocar por la parte de abajo y voy a terminar de ovalar mi uña. Perfecto, quitamos suavemente todos los residuos y me voy a fijar que en aproximado tenga la misma forma ovalada. Está un poco más cerrada esta, por lo cual yo daré un poco más de limado para hacer el ángulo más ovalado.
Correcto. Aquí tenemos ya completamente ovalada nuestra base, nuestro tip. El tip que utilicé se llama tip natural. Tenemos diferentes formas y tipos de tips. Aquí yo usé un tip cuadrado en lo que viene siendo una base natural. Bien, aquí lo que vamos a hacer es desvanecer un poquito, se llama bordo de tensión, ligerito, muy suave. Recuerden, movimientos hacia con nosotros. Si nosotros hacemos esto, rebotamos y vamos a lastimar o lesionar área de cutícula. Aquí ustedes pueden checar, en ningún momento toco esta zona tan delicada. Remuevo mi polvo. A continuación vamos a la lista de materiales y regresamos. Bien, estamos de regreso, continuamos. Vamos a aplicar una capa de este producto, se llama Ultrabond. Este crea una capa adhesiva entre el producto y nuestra placa de uña, permitiendo que el producto acrílico selle perfectamente. Muy bien. Vamos a continuación a hacer la colocación de nuestro producto acrílico. Voy a trabajar con un polvo en color neutro y un polvito blanco para hacer una punta en French. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a humedecer, vamos a hidratar el pincel en nuestro líquido monómero hasta el fondo para sacar las burbujas y el aire del pincel. Voy a tomar una perla regular, me voy a esperar a que el producto se integre completamente a lo que es el líquido monómero. Y lo vamos a colocar desde la zona de tensión. En una forma ovalada, siguiendo la forma de lo que viene siendo nuestro tip. Si ustedes tienen alguna duda acerca de lo que es todo esto de las uñas, pues pueden contactarme. Yo radico aquí en Guadalajara a través de nuestra página oficial www.showmanual.net. De igual manera, pues les invito cordialmente a que no se pierdan ninguno de nuestros programas, ya que tenemos diferentes secciones para todos ustedes. De la misma forma, pues quiero hacerles una cordial invitación a nuestra próxima expo que tendremos, Expo Zona Creativa, en la cual, bueno, van a participar diferentes expositores. Va a estar muy padre. Mayores informes, pues favor de ingresar a nuestra página, donde podrán tener ustedes todos los detalles acerca de este gran evento. Para que asistan y no se lo pierdan. Bien, a continuación, bueno, ya tengo aquí colocado lo que es mi acrílico neutro en toda mi base de lo que viene siendo mi uña natural. Voy a colocar mi polvo blanco para hacer la punta en French. Anclamos el producto perfectamente en la forma de la sonrisa que hicimos anteriormente con nuestro polvo neutro. Se fijan, se ve muy lindo. Damos los derrames con el pincelito. También podemos usar nuestro pincelito naranjo para remover los excedentes. Para todas aquellas, bueno, amantes del francesito, pues miren, aquí tenemos esta propuesta para todas ustedes. Una vez colocado lo que es el tono neutro y el tono blanco, ustedes pueden checar cómo queda un poquito a desnivel, quiero decir más alta la almendra, esta parte de aquí, que lo que viene siendo el polvo blanco. Aquí, para terminar de dar nivel, voy a hacer una pequeña cobertura con polvo cristal. Este polvo cristal nos va a ayudar a dar ese nivel. Pequeña perla, ya que solamente vamos a dar nivel. La colocamos sobre la parte blanca y cubrimos perfectamente la zona.
para completar nuestra aplicación. Bien, aquí yo ya tengo completito lo que es mi trabajo. Voy a limpiar el pincel perfectamente. Siempre que nosotros terminamos una aplicación, tengamos la precaución de limpiar nuestro pincelito para que no se endurezcan las puntas. Aunque existen limpiadores especiales, aquí lo más conveniente pues es que nosotras tengamos cuidado para darle mayor tiempo de vida a todos nuestros accesorios. Muy bien. Aquí vamos a dejar que pase un minutito aproximadamente para que se nos seque el producto acrílico y poder darle limado y terminado. Les repito, siempre que el acrílico aún nos quede parejito, el limado es necesario para cambiar la textura y lo que es al darle terminado con nuestro brillo, quede completamente liso y brillante. Si nosotros ponemos la base de brillo sin hacer ningún tipo de limado sobre la misma, no nos va a lucir igual. Entonces vamos a limar, voy a utilizar una lima 100-100 para dejar lisita la superficie acrílica. Voy a comenzar por un lateral. Aquí todavía está un poquitito fresco, entonces me voy a ir por las orillitas para aprovechar el tiempo. Recuerden que todos los días estamos transmitiendo el programa, lunes a viernes 4:30 de la tarde, no se lo pueden perder, tenemos muchas propuestas para todas ustedes. Si aún no lo has visto, pues quiero invitarte a que lo hagas, ya que son varias las secciones que nosotros tenemos a través de este programa. Y pues lo mejor de todo, vas a poder aprender desde casa, ¿verdad? A la hora que tú quieras, ya que este programa, pues tú ingresas a nuestra página y fácilmente puedes meterte a lo que viene siendo la sección de programas y puedes escoger el programa que tú quieras, el que te hayas perdido. O bien, si estás llevando a cabo alguno de nuestros tutoriales, lo repitas las veces que te necesites. Bueno, aquí ya vamos a darle terminado. Empezamos con lo que es nuestro faldón. Izquierdo, centro y el otro faldón derecho. Muy bien. Siempre lo que es la zona de área de cutícula la vamos a sellar con un limado suave utilizando una lima 150. El grano 150 es un grano muy suavecito que va a cuidar esta área de cutícula, que evitemos que tenga algún tipo de daño. Y ya para finalizar con nuestra lima esponji, en la misma posición de limado, vamos a concluir. Esta lima es tan suavecita que no va a generar, miren, ustedes pueden checar en la piel, no tiene ningún tipo de lesión. Y lo que va a hacer es pulir nuestra plataforma acrílica para dejarla lista y preparada para cualquier brillo que ustedes decidan trabajar. Yo trabajo con un producto que se llama Finish, pero de igual forma, si tú no tienes a la mano el Finish, puedes trabajar con un top coat de tu preferencia y darle terminado. Aquí ya únicamente voy a limpiar con mi líquido de terminado acrílico lo que es el exceso de polvo, para el momento de que yo ponga el brillo, pues nos quede completamente libre y no se nos vaya a manchar de polvito. Bien, aquí queda terminada nuestra aplicación. Lo único que haré pues es colocar una gotita de gel de centro hacia los laterales para darle terminado. Bien, vamos a aquí ya nada más a pedirle a nuestra modelo que meta la uña a la lámpara por un periodo de 2 minutos. Sale completamente sequecita y queda nuestro trabajo de esta forma. Muy bien, espero que les haya gustado este programa. Los espero en la próxima. Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo aquí con ustedes, continuando con nuestro proyecto. ¿Se acuerdan que ayer dejamos secando un poco nuestra pieza? Ya le hicimos el orificio con nuestro palito. Ya le pegamos los ojitos. Y ahora vamos a pegarle sus alas, ¿sí? Para que quede súper bonito. Vamos a poner adhesivo a nuestra ala, porque le vamos a pegar toda. Ahorita en lo que hacemos esto, les quiero recordar de nuestra zona
de nuestra próxima expo que tendremos, es Zona Creativa, los días 28, 29 y 30 de mayo. Esperemos contar con su asistencia y vernos pronto ahí. Van a ver todas las cosas lindas que estarán, tantas personas que nos acompañarán. Entonces, espero verlas ahí. También que nos vean todos los días en nuestra página de internet. Dejen de tener esto, si no se me va a ir. Lo que ponemos el adhesivo a nuestra otra ala. Ustedes van a ver el acomodo de sus alitas. Y si les falta pellizcado, ya que estén instaladas, ustedes les van a dar esa forma. Entonces, ya aquí está la otra. Una de cada lado. Y acuérdense que van igual, de igual manera el acomodo. En el pellizcado ustedes se van a guiar. Entonces la vamos a presionar con cuidadito porque está fresca. O porque para que no se les deforme. Si ustedes lo van a hacer fresco, pues ya. Entonces con la pinza ustedes le van a dar, si estaba fresca, pues le van a dar el pellizcado. Y en la parte de arriba o en la parte de abajo, como ustedes vean, para que nos queden nuestras alitas parejas, ¿sí? Entonces ya tenemos las alas de nuestro búho. Vamos a acomodar, vamos a detener un poco. Y vamos a continuar con el tupé de nuestro búho. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que vamos a buscar la base en la que ustedes lo quieran acomodar? Aquí tenemos nosotros una caja que, como les he dicho, les sirve para regalo, para guardar cosas, un alajero, todos los detalles que ustedes quieran. Sirve para centro de mesa, para el uso que ustedes le quieran dar. Entonces ya tenemos aquí trabajada nuestra pasta y vamos a hacer una perita. Me acomodo así para que me deje espacio. Vamos a hacer una pera, ya que lo trabajamos bien nuestra pasta. Perita de dos puntas, una pera de dos puntas, ¿sí? ¿Vieron? Esta es la pera de dos puntas y en la parte que nos queda un poco esquinada, le vamos a, con nuestros dedos, vamos a darle formita, jaladita. Con nuestros deditos y la vamos a ir volteando un poco porque va en esta parte entre los ojitos el pelito de nuestro búho. Si se nos deforma un poco, no importa. ¿Por qué? Porque vamos a usar nuestra pinza. Entonces ya tenemos esto, vamos a dar esta formita. Y le vamos a medir aquí en nuestro huevito. Le vamos a medir para que nos quede en esta parte entre los ojos. ¿Vieron? Entonces le vamos a poner su adhesivo a nuestra pieza. Esta parte vamos a poner el adhesivo para que nos quede bien fijo. No se les olvide vernos todos los días, de lunes a viernes, de 4:30 a 5:30 en nuestra página, ¿sí? Todos los días. Quieren repetir a la hora que ustedes quieran, podemos vernos. Entonces,
Entonces vamos a darle aquí a los ojitos. Y la acomodo. Cubrirlo un poco. Y ustedes pueden estarlo, tenerlo de frente, porque ustedes así se pueden acomodar. Pero yo, para que lo estén viendo, pues lo hago así. Entonces, vamos a utilizar nuestra pinza. Como aquí es el tupé, podemos usar una pinza un poco más pequeña. Puede ser la pinza mini, pero que sea el mismo, la misma forma de la pinza. Entonces vamos a utilizarla de igual manera. Vamos a pellizcar hacia la carita. ¿Sí? Que nos quede bonito nuestro pellizcado, para que luzca bonita nuestra pieza. ¿Sí? Le vamos a pellizcar aquí. Vamos a seguir todo alrededor, para que nos quede bonita nuestra pieza. Vamos a ir pellizcando poco a poco, sin prisas. Si se nos levanta, pues lo podemos, como está fresco, lo podemos meter otra vez como si no lo hubiéramos pellizcado, y le podemos volver a dar. Si se nos pega, hacemos lo mismo, miren, no se preocupen. Vamos a hacer esto, porque muchas veces cuando no sepan usar mucho la herramienta, a lo mejor les va a pasar. Entonces le vamos a hacer el pellizcadito. También suele suceder cuando nuestra pasta está muy suave. Cuando nuestra pasta está muy suavecita, también suele pasarnos esto. Entonces, vamos a continuar nuestro pellizcado de nuestra pasta. Y lo vamos haciendo poco a poco. Así vamos a continuar. Mientras, los invito a que se vayan a la lista de materiales y aquí nos vemos enseguida. Entonces, ya notaron todo, vamos a continuar con nuestro pellizcado de nuestra pieza, para que nos vaya quedando. Ustedes poco a poco van a ir viendo que va agarrando forma y que nos va a ir quedando muy bonito. ¿Sí? Que nos quede muy parejito. Y así ustedes poco a poco van a ir terminando su piececilla. Entonces, y ya ustedes van dándole la formita en pico. No es difícil, el chiste es de perderle el miedo y no ponernos nerviosos. Si se nos pega la pasta, hacemos como les dije, o sea, y no hay problema. Porque muchas veces, si está sucia nuestra pinza, nos va a estar jalando la pasta o no, nos va a estar ocasionando estos problemitas. Pero ustedes, cuando las guarden o cuando las estén usando, si pasa eso, la limpian. Entonces, vamos a seguir para terminar esta parte de nuestra pieza. Se va a ver chinito, ¿verdad? Así, si se le levanta poquito, pues con nuestro dedo lo aplacamos un poco, y como en esta parte queda lisa, pues también ahí le vamos a dar. Y ya le pegan ese pedacito de pasta y sin ningún problema,
Continuamos nuestro pellizcado. Después de eso, vamos a mantener nuestra pieza, tratar de ponerla en un lugar que quede balanceado y no pase nada, ¿sí? Así que lo ponemos ahí. ¿Y qué sigue? Sigue que tenemos que sentarla en una base para continuar armando, o ponerle los pies y ya que estén más fresquitos, más sequitos, ya la podemos sentar. Vamos a utilizar un color más suave para los pies. Yo tengo este que es un tono acero, y como son dos bolitas, número 3, que es esta, le podemos poner más pasta natural, ¿sí? Vamos a tomar pasta natural para que nuestra pieza hacer nuestras bolitas parejas, los piecitos. Vamos a tomar pasta natural y vamos a completar. Y no hay necesidad de ponerle más color, ¿por qué? Porque nuestra pieza, nuestra pasta, se va a quedar pintada. Y ya que seca, pues nuestros colores agarran más intensidad. Entonces vamos a tener pasta. Ya mezclada. Aquí está. Y quedó igual, nada más, un poquito más suave. Pero cuando seca, como les digo, queda un tono más fuerte. Más fuerte, más. Se nos volteó aquí nuestro amigo. Por el peso de la pasta, pues es lógico que se nos mueva. Ahorita vamos a hacer los piecitos. Eso los tenemos que dejar reservando un poco para que se sequen. Ya que lo tengamos, lo vamos bien mezcladito. Lo vamos a dividir en dos partes. Que nos queden del mismo tamaño, si no va a ser un medio rara nuestra figura. Vamos a ver que sean del mismo tamaño al dividir la pasta. Vamos a trabajarla perfectamente, como siempre les he dicho, los piecitos. Trabajando nuestra pieza, vamos a hacer una pera. Vamos a trabajar esta otra. Vamos a hacer lo mismo, dos peritas, ¿sí? Que no queden tan chaparras, tampoco tan grandes, chaparritas o cortas, como ustedes le quieran. A veces uno está así a las carreras y está, uno bautiza las cosas de diferente manera, ¿verdad? Entonces vamos a presionar nuestras peras. Con nuestra esteca que no tenga filo, del lado del que no tiene filo, vamos a hacer los cortes. Vamos a hacer dos. Y aquí está un piecito. Y le vamos a presionar nuevamente y ya va a quedar más marcada el pie. Entonces ahorita que está fresca, como ya este ya está más seco, lo vamos a pegar. Vamos a pegar sus pies. Vamos a ponerle adhesivo a los pies. Patitas del búho para pegarlo.
los vamos a acomodar para que quede en medio. Aquí vamos a ver nuestra pieza. ¿Ya la vieron? Entonces vamos a presionar para que quede muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana en esta sección de los tótems en nuestros búhos. Aquí nos espero. Chicas, ¿qué les pareció el programa? Bueno, quiero invitarlas también a que vean Zona Creativa en la página de Facebook para que ustedes se enteren de este gran evento. Si ustedes tienen una tienda o dan clases o venden materiales, pues pueden ser expositores. Y si no, pues visítenos para que hagan talleres y conozcan a todos nuestros expositores de todo el país que van a colaborar con nosotros. Así es que pues nos vemos mañana. Show Manual, innovación para ti.